Acordáisme de Manuel Sánchez cuando decía que lo de hay que darle más cancha a este Dani Müller, que un jugador que puede ser importante. A mí me parece un jugador referente en la pintura, un jugador que puede ir a muchísimo más, meter muchísimo más, pero para todo eso necesita minutos. Ontes jugó bien, alegro por eso, pero bueno, que tengo que decir al adestrador, y tengo un buen adestrador que conoce el mejor camino. Acabó con 21 de valoración, fue un partido cheo de emociones nosar, que comenzaba con la vuelta de Livon Kendall. Y que comenzaba también con un gran Canaria muy enchufado. Parcial de 5-0, para los amarelos do inicio. Y con Río Natura Mombús, que poco a poco, ¿no? Primero cuarto, iría, bueno, iría revolviendo la situación hasta acabar por imponerse en este primero parcial por 22-18. Para entenderlo, Krave Wacinski anotó 7 puntos en ese primero cuarto. Gran Canaria que echaba con baixas importantes los puestos de Aleiro. Faltaban 10. Newly. Urtasun. Tiró más de Oliria Ito en opuesto de 3. Y no primero cuartas cosas, más parejas. Ahí vemos a Quito Nankivill. Buen partido de Nankivill. Poco a poco dejando atrás, afastando esas doenzas que le impedían rendir a nivel. Gran Canaria con Kendall. Ahí está, la primera canastra de Kendall. Estuvo un tanto dubitativo, nervioso. El mismo confesaba antes del partido de que estaba nervioso. Y observa ahí a Corbacho. Acaba recuperando o lanzamiento y asistiendo para Müller. Gran partido de Müller, ya decíamos, gran partido de Corbacho, que acabó con 18 puntos. Y observa Pepe Pozas, estamos ya en el segundo cuarto. O tapón tremendo a Alvarado. Él perdió a bola y él arranchó la situación. Fue otra de las claves de Río Natura Mombús, a intensidad. ¿Y qué medín de Tavares? 16 rebotes. Impresionante o sea, un paso por los ar. Dani Müller, bonita jugada con asistencia de Pepe Pozas en mate de Dani Müller. Baixos aros. Na primera mitad controló la situación Río Natura Mombús. Mira cómo acaba primera mitad con Corbacho. Impresionante canastra de Corbacho. Codefensor pegado. Na última décima. Alberto Corbacho. Brapoñero 40-29. Más 11 para Río Natura Mombús. A destacar esos 29 puntos con que Gran Canaria marchó o intermedio. El que falan moito da defensa de Moncho Fernández e dos seus. Gran Canaria que adoptaba defensa 4-1, un sobre Corbacho y el resto en rombo. En el tercero cuarto mejoraba Herbalife. Esa defensa complicaba la situación para el ataque galego y además Albert Oliver reclamaba protagonismo. Rescataba para Río Natura Mombús la situación Quito Nankivill con lanzamiento desde el perímetro. Muchos rebotes ofensivos para Gran Canaria en este tercero cuarto. Observa ahí a Tavares, prácticamente sin saltar, saca ese brazo, esa man enorme. Bola para Gran Canaria. Técnica para Ito para protestar, por protestar. E tripla de Corbacho. Río Natura Mombús aguantaba como podía el tirón de Gran Canaria. Poco a poco ia se achegando con Xunto Amarelo. También aparecía Kuric, que anotó, bueno, un total prácticamente de 11 puntos seguidos en el final del tercero cuarto y el principio del último. Ahí está de nuevo Kuric. Lanzamiento bonito ante Wacinski. Tercero cuarto que finalizaba con 58-53. Más 5 para el conjunto galego. Y estamos ya en el último. Las cosas para ellas hasta llegar en los últimos 5 minutos. Ahí apareció, bueno, apareció la mejor versión de Dani Müller. Sensacional. Marchaba por faltas. O banco Triguero, entraba Müller y comenzaba con ese mate. 2 más 1 ahí de Oliri. Aguantando Gran Canaria. Todo no aire. 74-68. En el último minuto, bueno, eso fue impresionante. Dani Müller, fade away ahí ante Tavares para anotar. Impresionante o último minuto que se vivió un Osar. A canasta de Müller, a recuperación de Púmprala. Canasta de Pavel Púmprala. Trata de anotar rápido Gran Canaria, vuelve a recuperar Río Natura Mombús. Müller no contragolpe, Púmprala y Müller sacando ese 2-1 con adicional por falta de Bellas. Müller acabó con 21 de valoración, fue crucial en los últimos minutos. Victoria importantísima de Río Natura Mombús. Oitava de la temporada en la casa, sucedió una derrota y así acabaron todos abrazados. Y bueno, todos con Dani Müller, que acabó una celebración nochan. Estuvo sensacional. También os reconoció así o su propio adestrador. Traballo ten recompensa, pois é unha máxima que se cumple neste caso, non? E Dani é un rapaz que traballa arreo desde que chegou e pouco a pouco vai millonando e bueno, pois hoxe estivo estelar, non?
Estelar Dani Miller. Estelar Dani Miller e nervioso Livon Kendall. Así o recibiu o público do SAR na presentación de Gran Canaria, pechada ovación para Livon Kendall. Sou miudiño e el aí, no corrillo con Aito, nalgún momento mesmo chegou a cantar algunha que outra estrofa do miudiño. Durante o partido estivo nervioso, os seus guarismos foron pobres e así o despediu a bancada. Pechada ovación para Livon Kendall. Kendall quedouse na cancha con todos os xogadores xa retirados. Aplausos para Kendall, el que devolveu, bueno, como puido todo o cariño. Foi un día moi especial para Livon. ¿Esperabas el recibimiento al principio del partido? Sí, bueno, estaba esperando y fue muy bueno y muy agradecido del amor y me siento muy querido aquí todavía y está muy bien. Kendall é un dos nosos, ¿no? Un xogador que estivo tres anos con nos, que nos axudou e que parte desta xeira tan exitosa que estamos a vivir. E bueno, para min, costa me, Livon, ¿no? Para min seguirá sendo Livon toda a vida.